Mañana es un día llamado Ekadashi aquí en el ashram y se supone que es beneficioso para ayunar ese día. Si observas los ciclos naturales del cuerpo, basados en este ciclo natural, una vez en un mandala, es decir, un mandala es de 40 a 48 días. En estos 48 días, ocurrirán 3 días donde tu cuerpo no necesita comida. Si esa conciencia no está ahí en cuanto a qué día es, para eso en la India fijaron lo que se llama Ekadashi. Eso significa 4 días antes de la luna llena, 4 días antes del día de la luna nueva. La gente no come. Se despiertan por la mañana, no desayunan, no almuerzan. Solo después de que el sol se pone, comen una comida. Esto es solo para permitir que el sistema se realinee. Si le das este descanso, es muy, muy bueno para tu salud y la manera en que funciona tu cuerpo. Porque el sistema necesita ese tiempo para ajustarse a sí mismo. Todos los días comida, todos los días comida. Es mucho trabajo duro para el cuerpo. Dale un pequeño descanso. Entonces, ¿cuál es su significado espiritual? Porque es una limpieza. Si tu sistema no es vibrante, no tendrás ganas de hacer nada espiritual. Te sientes aletargado. Para un meditador, el mayor enemigo es dormir. Para sentarse aquí, con los ojos cerrados y completamente alerta, se requiere algo más. Para la mayoría de las personas, si cierran los ojos, se dormirán. Así que sentarse aquí y estar muy alerta, con los ojos cerrados, toma un cierto nivel de vibración en el cuerpo. Así que para crear esta vitalidad, observamos cómo comer, qué hacer, cuánto comer, todas estas cosas. No es espiritual, pero está proporcionando el tipo correcto de cuerpo. Así que en ese contexto, ayunar, aquí y allá, dar al cuerpo un descanso para recuperarse, recuperar su vitalidad, no volverse letárgico con la comida, es importante. El descanso ideal entre una comida y la siguiente comida es de 8 horas siempre. Si 8 horas no es posible para ti, se necesita un mínimo de 5 horas de descanso. Debes sentir una cierta sensación de hambre antes de comer. Antes de que sientas hambre, si pones comida en el sistema se volverá letárgico. No conocerá vitalidad. Así que la vitalidad humana puede estar en varios niveles, muchas dimensiones diferentes. Te puede llevar a dimensiones completamente diferentes de experiencia y vida. Así que mantener el cuerpo bien es un requisito fundamental. De alguna manera, en este día, siento que la necesidad de comida no es tan fuerte como en otros días. Así que reducir la ingesta de alimentos definitivamente ayuda a limpiar el sistema y también da descanso al sistema digestivo. Así que ayunamos durante 24 horas y rompemos el ayuno por la noche con un tipo de comida particular que es más suave para el sistema. Suficiente kanji, papaya, chutney y verduras cocidas. Cada mañana, antes de hacer nuestras prácticas matutinas, tomamos nimi cúrcuma con agua tibia y un poco de miel. Sadhguru dice que esto tiene muchos beneficios medicinales y que es un gran soporte para la sadhana yógica. Cualquier cosa que tomes prestada del planeta causará un cierto nivel de inercia en el sistema. Ahora lo importante es que seas consciente de esto y que mantengas los niveles de inercia al mínimo. Porque siempre, si tu sadhana funciona o no, se mide por cuánto duermes y cuán alerta estás. Es porque estamos checando la inercia. ¿Cuánta inercia estás generando? Si estás generando demasiada inercia, obviamente necesitas hacer algo al respecto. Así que los niveles de inercia aumentarán. Sí, el cuerpo no permite que una cierta cantidad de energía entre en el nivel celular. Para que entre en el nivel celular, el nim y la cúrcuma como combinación es un tremendo, es como un dilatador. ¿Sabes qué es un dilatador? Ahora, si tú oftalmólogo quiere revisarte el ojo, te mira el ojo, no muestras mucho, te pone un dilatador. Tu ojo se pone así, ahora te puede ver el ojo. Así que esto es una especie de dilatador de la energía, dilata el cuerpo de tal manera que permite que la energía entre y llene cada grieta del cuerpo
Esto es importante. De lo contrario, si haces mucha sadhana, no solo, no, el nim y la cúrcuma no son las únicas cosas, estos son los soportes físicos. La sadhana misma lo está haciendo. El nim y la cúrcuma es un buen soporte porque dilata la estructura celular de tal manera que es capaz de absorber. A medida que haces tus asanas, el cuerpo simplemente vibrará con un tipo de energía diferente. Entonces, el consumo de nim y cúrcuma con un agua de miel ligeramente mezclada actúa como una forma maravillosa de limpiar el sistema, dilatando el sistema, que cuando hace sadhana, una cosa es trae flexibilidad a los músculos, otra cosa es porque la dilatación trae flexibilidad al músculo, y esa flexibilidad, como consecuencia, se convierte en una forma de que lentamente construyes el sistema en una posibilidad más poderosa. Así que cuidar la comida y algunas cosas es importante, tan importante como el sadhana. Ser disciplinado con tu comida, lo que llevas al sistema, es tan importante como hacer la sadhana. La idea es que si tomas esta combinación de nim y cúrcuma temprano en la mañana y bebes algo tibio, limpia el estómago a lo grande. Si hay alguna infección menor en tu estómago, desaparecerá. Y también mata las células cancerígenas del cuerpo. Cuando digo células cancerígenas, no es que debas, ya sabes, diagnosticado como que tienes cáncer. Todos nuestros cuerpos tienen células cancerígenas. Solo cuando este porcentaje de células cancerígenas supera un cierto porcentaje, solo entonces se convierte en una enfermedad. De lo contrario, cada uno de nuestros cuerpos tiene células cancerígenas. ¿Y cuántas de ellas hay? Decide tu estado de salud de muchas maneras. Acabamos de terminar nuestras sesiones de práctica matutinas y nos dirigimos al brunch. La forma en que nos sentamos en la sala es que nos sentamos con las piernas cruzadas y comemos con las manos. Al comer con las manos, realmente creas esa conexión con tu comida antes de que incluso llegue a tu boca. Otro aspecto de cómo comemos en la sala es comemos en silencio. Realmente te ayuda a ser más consciente y estar más atento. Y la razón por la que esto es importante es porque me he vuelto más consciente de cómo está mi cuerpo mientras como. En situaciones en casa, estoy viendo la televisión mientras como, pones tu mano en la bolsa de papas fritas y de repente, no quedan más papas fritas. Pero cuando comes conscientemente, puedes sentir mejor las sensaciones en tu cuerpo y saber cuándo parar. Aquí en el ashram, tenemos dos comidas al día. Después de introducir esta dieta, he visto algunos cambios en la forma en que hago mis prácticas. Mi cuota de sueño ha bajado significativamente. Sadhguru dice, debe haber al menos 8 horas de diferencia entre la primera y la segunda comida. Definitivamente puedo ver que ha funcionado. Así que si espacias la comida entre una comida y la siguiente, si hay un intervalo de 6 a 8 horas sin comer nada más en el medio, la mayoría de tus células cancerosas morirán. Aún así, si algunas de ellas son resistentes y no se van, es por eso que 2 veces al mes hay Ekadashi para ti. Ahora, si han hecho grandes estudios y están diciendo la misma cosa, que si solo ayunas por un periodo de tiempo, el ayuno no significa 8 días, 15 días y matarte a ti mismo, no. Solo que hoy comes tu cena, la próxima comida solamente mañana por la noche. Si le das tanto margen, la mayoría de las células cancerígenas se neutralizan. Si habrán ido todas, no. Algunas de ellas saben cómo pasar desapercibidas, pero nunca serán capaces de aumentar su número y agruparse en un solo lugar para convertirse en una enfermedad. No se trata solo del tipo de comida y de cuántas veces comes, sino también de las propiedades curativas y refrescantes de la comida, que cambian según el clima. Todo se junta para crear el tipo de equilibrio adecuado. Durante el entrenamiento de la tarde, también tomamos una sopa. Por las tardes te darán lo que aquí se llama localmente como kulu, y los ingleses vinieron aquí y lo nombraron como el grano de caballo. Así que por la tarde te darán sopa de grano de caballo. Bebes sopa de grano de caballo.
Y el grano de caballo se encuentra entre las lentejas. Es la lenteja más rica en proteínas que se encuentra en el planeta. Es muy potente. Por eso los caballos de carrera son alimentados con este grano que hoy en día se llama grano de caballo. Ahora esto aumentará el calor en el cuerpo. Mi experiencia de tomar esto durante este entrenamiento, diría que nunca me enfermo como la fiebre, el resfriado. Puedo ver mejor lo que mi cuerpo necesita. A veces me apetece comer más comida cruda, dependiendo de cuánta energía haya ejercido. Puedo decirlo mejor porque estoy comiendo de esta manera consciente. Definitivamente nunca he disfrutado tanto de la comida. Es definitivamente una forma diferente de comer.